¿No sabéis que Él nos amó y se dio por nosotros para que a nuestra vez nos diésemos a Él? ¿Por qué no habrían de expresar amor a Cristo todos los que le reciben por la fe, así como se expresó su amor a nosotros por quienes Él murió? Se nos presentan a Cristo como buscando a la oveja que se había perdido. Su amor nos circuye y nos trae de vuelta al redil. Su amor nos da el privilegio de sentarnos con Él en los lugares celestiales. Cuando la bendita luz del sol de justicia resplandece en nuestros corazones y descansamos en paz y gozo en el Señor, alabemos al Señor, alabemos a Aquel que es nuestra salud y nuestro Dios. Alabémoslo, no solo en palabras, sino por la consagración a Él de todo lo que somos y tenemos.